ahí. Este sí que va a estar fuera por cojones, pero vamos a... Vamos a ver. Creo que sí. Sí, va a estar ahí. Pues este por aquí. Es que nos habíamos quedado como a 2.000 de dinero y volvemos a tener 11.000 solo de hacer esta puta mierda, tío. ¿Es el más listo del barrio no es? Precios de noble para ropa de noble. La armadura de un emperador. ¿Qué haces aquí? Otro cruzado bailarín. Y no puedes estar largo. Y tras ser tan rápido. Venid, amigos. Ah. ¿Cómo has hecho eso? Pues, señora. Agilidad, agilidad. Despreciable asesino. ¿Pero qué tal medio? Hola. Efectivo y wonder. Venga, anda, come algo. Este es el último tesoro de la ciudad. Ten cuidado con el infame asesino. Su reinado de sangre nos amenaza. El terror de sus crímenes nos azota. Hay que detenerle. Vale, y ahora sí. Por aquí hay una pluma. Seré un desastre, pero conozco mi oficio. Venid. Allí está. Más antillato desnudo a ningún cliente mío. Asesino. Un asesino se ha visto en nuestra ciudad. Confiad en la guardia. No os arriesguéis. Ellos le detendrán. Es impresionante. Y también temerario. Y ahora, en este medio pierna extraño, aquí, por aquí, hay otro. ¿Cuántos son?
que no quiero matar a nadie, señor. No es tan importante. Vale, sí. ¿No? Pero gilipollas. Y en la propia puerta hay otro. Por aquí. Tampoco hay tanta distancia como para tal, ¿sabes? En plan... Los teatros romanos tenían una estructura similar a los griegos. Hay ruinas de teatros por todos los territorios que antaño pertenecieron al Imperio Romano. Los teatros romanos estaban construidos de hormigón, un material que ya no se usaba en la Italia del Renacimiento, pues su fórmula se había perdido. Su forma de semicírculo creaba una excelente acústica, gracias a la cual los espectadores podían oír las obras, los discursos o las piezas corales que se representaban sobre el escenario. ¿Te has dado cuenta de que no hay mármol? Cuando se encontraban...
con ruinas romanas, los italianos del Renacimiento practicaban una forma algo rudimentaria de reciclaje. Arrancaban todos los revestimientos de mármol que encontraban para utilizarlos gratis. ¡Wow! Glifo, 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 glifo. Mártires. Que sí, que... Sin el cetro, el zar no tenía poder y ya podía dominar a sus súbditos. ¡Maldición! Ahí está. ¡Hola, Pau! ¡Qué bueno! Tío, ¿sabes a quién me ha recordado este cuando lo he visto así? Al de la cobra taca-taca. No sé por qué lo he visto. Lo he visto así como de refilón y de repente me en mi cabeza ha empezado. Cobra taca-taca. Fue. Fundado en 1313 por Bernardo Ptolomei, el monasterio del Monte Oliveto Maggiore pertenece a la orden benedictina. Los monjes benedictinos son los más numerosos y se dedican a la paz, el trabajo y la oración, mientras viven en comunidades
autónomas con sus propios gobiernos locales. Monte Oliveto Maggiore poseía la mayor parte de las tierras de la región de Siena, de modo que gozar de su propio gobierno le resultaba útil para manejar tantas riquezas, igual que les convenía tener un buen abogado. Por suerte, Bernardo Ptolomei lo era, y cuando murió dejó las cuentas del monasterio más que saneadas. Hombre, listo. Vale, aquí hay un glifo y pluma. El glifo es lo que nos ha vibrado. ¿Estará aquí abajo? Sí. Tres robos. Disimulados por los asesinatos. La gente lo ve, lo que está entrenada para ver. Lo que la organización quiere que vean. Triplete. Hicieron que pareciera un accidente. Tumba de Houdini. Casi los de... él casi los derrotó. Dallas. Los lobos han salido de cacería. ¿Dónde demonios está Jack? Vale. Espérate. No entiendo. Dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve. ¡Ah! Calla. Seis igual a uno. Vale. Ahí. Entonces, 7 es un 2. 6 es un 1. Y 8 es un 3. Operación Nueva Frontera. El cuartel general autoriza extraer la fuente. Negociaciones terminadas. F en el chat. Planea dar derecho al voto a todo el mundo. Con alguien así, razonar no sirve de nada. Te enviaré al conductor. Le hemos entrenado con FDE2 en el laboratorio. No debería ser problema. La ruta de la caravana está marcada abajo. Cuando Oswald o Z hayan abatido al objetivo, usar FDE1 como maniobra de distracción. Con una especie de aparición fantasma en la pendiente que he marcado con una X. Mientras la gente mira, el conductor aprovechará la confusión para coger el FDE3.
Vale. Pues ya sabemos quién es F, sí. F en el chat. Totalmente. piensa a un presi que quería hacer cosas relativamente buenas y que murió de un tiro. Y que tenía una F. Vale. En esta parte no hay nada más, por lo que estoy viendo. Buah, qué guapo estaría encontrarse un caballo, ¿verdad? Sería la polla. Con cebolla. ¡A caballos! Pues, completando cositas. Completando cositas. Perdón, joder, tengo susto del Red Dead cada vez que un caballo repugna. Tengo traumas ya. ¿Tú qué tal? ¿Cómo vas, tío? A día de hoy sigo sin saber qué es. Pero Pau siempre ha dicho que está muy bueno. Así que yo le seguiré la corriente y diré: ¡uf! Media hora en el baño y después ducharse. ¡Aló! ¡Estoy sucio! Me
Gracias, Astur. Este momento tenía que llegar tarde o temprano, de que alguien dijese caballo en el chat de forma no irónica. Este momento tenía que llegar. Este momento tenía que llegar y ha llegado. Era un caballo blanco. Sí. Lo hice como con pena, ¿eh? En plan, era un caballo blanco, no me lo tengas en cuenta. ¿Qué tal, tío? ¿Cómo estás? Cuéntanos. Pues ahora tengo un caballo negro. Con patitas blancas. Yo, ahora mismo, en este preciso momento en el cual estamos jugando Assassin's Creed 2, bien. Es un caballo blanco. Con chalequito. Totalmente. Villa Salvieri. El arzobispo de la Pisa, Francesco Salvieri, que se había enriquecido gracias a su relación con el Papa, adquirió en 1475 esta villa toscana, en previsión de su nombramiento como arzobispo de Florencia. Se pasó varios años reformándola al estilo toscano, mientras conspiraba con la familia Pazzi para invadir Florencia. Por desgracia, esto le dejó poco tiempo para disfrutar de la villa antes de su inevitable fracaso. Tras el intento de golpe, ciertos documentos indican que Salviati le dio sus ropas de arzobispo a un ciudadano de Florencia, que fue ahorcado en su lugar, mientras él conseguía escapar a su villa. Cachilamar. Suele pasar que ganen los malos. Chico, listo, ahora escribe mal y aunque le dé rabia, sabe que habrá ganado al algoritmo. Hasta que alguien ponga por puntos que es caballo y diga algo más. ¿Qué es lo que suele pasar muchas veces? Caballo Mortal Kombat. Que me hace gracia porque luego has puesto Combat bueno, claro, el corrector. Cierto es. Mientras lo estaba diciendo, he pensado, está en móvil. El corrector. Como que me he callado rápido, así. Vale, ok. Y lo bonito que es el JPG de la luna. ¿Qué? ¿Eh? ¿Vale? Coño, hola.